What's up, guys? Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien en compañía de su familia y de todos sus seres queridos. Miren, aquí me vine a caminar un rato. Estoy aquí. A mis espaldas está aquí la escuela donde venía mi hijo Jeremy. Y es unos lugares muy bonitos. Tiene mucha amplitud y está muy bien. Y quería mostrarles el área. Quería mostrarles qué hay por acá, por este rumbo. Así que voy a voltear un poco la cámara para que vean un poquito mejor. ¿Qué les parece? En esta escuela se llama la Ruby Bridges. Y está aquí en Alameda. Está muy bonita, muy amplia. La verdad que me gusta el sistema que tienen aquí de educación. Los maestros están capacitados, están muy bien, hay muy buen tiene muy buenos maestros, para mejor decirles. Y luego para este lado hay canchas, están muy bonitas. Vamos a ver para miren allá. Acá de este lado de la escuela hay unas canchas de básquetbol. Aquí los vecinos, ahorita no hay clases, se vienen aquí a jugar. Está abierto siempre a la gente. Más para allá está una cancha de fútbol muy bonita. Y miren el barrio es muy bonito. Viene pues todo bien pavimentado, todo bien hechecito, las casas. Esas casas de aquí me gustan mucho, pero están muy caras. Estaban vendiendo una y que era de 4 recámaras, 3 baños y no sé qué, pero costaba $1,200,000, nada más. Imagínense nada más, pues hasta cuándo, imagínense. Así como me está pagando YouTube, al rato la voy a comprar, van a ver que sí. Voy a tener que ir a cantar como mi hijo Roberto, a ver si me da chance de echarme unas cancioncillas, ¿verdad? A ver si saco pa el primer pago de la casa. Pues miren, aquí ya estoy aquí cerca, aquí enfrente de mí. Voy a darme la vuelta para que vean. Está la cancha de fútbol y no está cercada, no tiene nada que lo divida de la calle, porque muchas veces en nuestros países le ponen bardas y todo, porque para que cuiden el pasto. Pero la verdad que aquí la gente es muy cuidadosa. Aquí la gente siempre cuidan la ciudad. Y por ejemplo, en las calles hay unos lugares donde le echas una moneda para sacar tu periódico. Y sacas tu periódico, pero nada más sacas uno. Tú puedes agarrar todo el montón, pero la gente aquí no es abusiva. La gente aquí no anda. Allá ponemos uno, allá en México, y con una moneda agarran todos y luego se ponen a venderlo de uno por uno. Y así desfalcan a la compañía de periódicos. Así que no, pero aquí la gente, pues nos han enseñado, nos han educado. Porque viene mucha gente con mañas, no crean que no. Viene mucha gente con mañitas, pero la policía, el gobierno aquí nos enseña. Y me da mucho gusto, porque allá en México, con un billetillo, le da uno al policía. ¡Oh, y el recontento! Sí, cómo no. O nos ponen multas altas y le dicen, ¿sabes qué? Ahí te doy pa'l chesco. Órale, pues, más con que no vea la gente. Y pues eso no vale, ¿verdad? Así que tenemos que ser honestos, no andar sobornando a la gente, ¿verdad? Y tampoco dejarnos sobornar. Si tú estás trabajando de policía, trata de ser honesto. Si estás trabajando de tránsito, trata de no agarrar dinero por debajito de la mesa o cosas así. Porque la verdad es de que, miren, un país fuerte y poderoso es un país donde es más honesto, donde es más derecho. Y la gente que tranza y no avanza. Ay, nomás miren a México. No es por decir mal, estoy hablando la verdad. No se vayan a ofender, yo también soy mexicano y me da pena decir esto, pero México no ha avanzado. Tenemos como unos más de 50 años atrasados de todos los países de acá, de Estados Unidos, de Canadá y todo eso. Estamos atrasadísimos en todo. La verdad que, pues, Dios bendiga a México y bendiga con buenos presidentes, pero también con buenos ciudadanos.
porque los ciudadanos hacen fuerte al país. El presidente es uno, pero los ciudadanos somos muchos millones y tenemos que poner el ejemplo, enseñar a nuestros hijos a ser honestos. Si ustedes ven una billetera, regresar al dueño y con todo, no nada más con los puros papelitos, no nada más puras identificaciones, sino regresarla con todo, porque muchas veces la regresamos, pero nada más los documentos y el dinero va para la bolsa de uno. Y no es así, así que ya les digo. Y miren, pues la verdad que quise venir a traerlos para que conozcan. Qué bonito, miren, voy a subir el dron un poquito, ahí nomás para que se den un quemón. Miren. ¿Qué les parece? Ah, no. Este dron hace milagros, oiga ustedes. No necesito de andarlo cargando la batería, no necesito andarlo poniendo No, me dicen que cuando tiene un dron, es más difícil para editar el video y no sé qué. No, este es un palo largote y lo cuelgo y vámonos para arriba. No hay necesidad de andarme subiendo a los postes, ¿verdad? Nomás ir a... Lo subo. Hasta donde yo pueda. Lo malo es de que no me oigo. Voy a necesitar amarrarle un mecate, un cable, para ponerle micrófono largote, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece? Y lo que necesitamos también es un teléfono inalámbrico. La verdad que voy a ver cómo se puede hacer eso. Pero sí, yo pienso que sí se puede. Así que voy a ver si se puede adaptar o algo. Porque sí, está muy bien eso del palito y todo eso para en lugar de dron. Así que ya les digo. Y pues sí, quise venirles aquí a mostrar. Miren, hay algunos jóvenes que me han dicho: oiga, usted habla mucho de Dios, ponga otro canal extra. Óigame, pero si es para ustedes, las bendiciones son para ustedes. Yo quiero bendecirlos a todos ustedes. ¿Para qué voy a dividir el canal? ¿Para qué voy a hacer algo de decir, no, este canal voy a hablar de puras bendiciones, voy a hablarles de la Biblia, voy a hablarles de esto? Sí, este canal lo hice para ustedes, lo hice para bendecirlos. Y saben ustedes que mi canal podría tener muchísimo más gente, podría tener... en verdad yo sé que ya tuviera bastantes personas, pero yo no veo números, yo veo personas. Ustedes no son números. Hay gente que dice: yo tengo 500 mil personas ahí, y lo cuentan con números. Yo lo cuento por corazones. Ustedes son un amor y yo he visto la necesidad que tienen. Muchos tienen necesidad de un padre y yo quiero bendecirlos, porque en mí pueden encontrar un padre, pueden encontrar un tío, un hermano. Hay gentes que no tienen hermanos, hay jóvenes que viven solos, que están tristes, y yo es lo que yo quiero hacer, quiero bendecirlos, quiero transmitirles esa paz, ese gozo que yo tengo. El gozo que yo tengo no me lo dio el mundo. Porque si me lo hubiera dado el mundo, entonces no sería paz, porque la paz de Dios vence y transforma a la gente. Vence lo malo, vence el pecado, el gozo, la salvación. Y como el mundo no me dio esta paz, este gozo, no me lo puede quitar el mundo. Porque mucha gente busca el gozo en un baile. Oh, ya va a llegar el baile de la graduación y cuentan los días. ¿Cuándo va a llegar ese baile? Llega el tiempo de la pachanga, del baile, y en realidad pues eso pasa, dura, ¿cuántos durará? 2, 3, 4 horas, y al rato pues ya pasó. Pero cuando tú tienes a Dios, ay, ese no se te va a ir nunca. Solamente que tú te alejes de Él, porque Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecirte y llenar de bendiciones tu vida,
bendecir tu casa, bendecir tus hermanos, tus hijos. Él quiere bendecirte, así que no se dejen engañar. El mundo no puede darte el gozo ni la paz, no lo puede darte. Pues en realidad muchos jóvenes buscan casarse para decir, miren, con esa mujer yo sería feliz. O chica, yo con ese hombre yo sería feliz. Y no es cierto. El hombre o la mujer no puede hacer feliz a nadie, porque ellos necesitan felicidad propia. Y solamente Dios puede darte la felicidad. Dios te dio a acomodar cómo está la cosa, mire. Dios hizo a la mujer para ayuda del hombre, no para hacerlo feliz. Así también tu esposa, que Dios te va a dar, si no te la ha dado, es para ayudarte, no para hacerte feliz. O tu esposo que ya tienes, o tu esposa que ya tienes, no digas, oiga, ¿por qué no soy tan feliz? Y antes yo pensaba que iba a ser muy feliz. Es que no, Dios no la hizo para hacerte feliz, la hizo para ayudarte, para bendecirte. Y mucha gente busca en el dinero, en la fama, en la fortuna, busca en los autos, donde quiera buscan el gozo, pero el gozo solamente la da Dios. Así que a mí me gustaría mucho bendecirte a ti. Por eso no divido yo este canal, porque quiero ser bendición. Y pues espero que te haya bendecido este programa, este canal y este día de hoy. Así que me dio mucho gusto saludarte. Espero, ¿verdad?, que veas mis videos completos para que no te pierdas de bendición. Ya vienen los días de Thanksgiving, acá los días de Acción de Gracias, donde nos vamos a juntar la familia. Va a estar Roberto, Samuel, mi hija de México, mis hijas de aquí. No, hombre, va a ser una chulada. Mis nietos, 7 nietos tengo, y nomás imagínense nada más. Así de joven, así de guapo que me ven, tengo 7. Ay, nomás, el número perfecto. Y más los que se acumulen. Así que, y va a ser algo hermoso. Así que están invitados por video, porque no van a caber en la casa a la fiesta. Así que, pues que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, póngale like. Si no se han suscrito, suscríbanse, porque si no, se están perdiendo de grandes bendiciones. Y en la campanita que tiene ahí, tóquenla para que les mande un aviso cuando yo suba videos. Así que Dios me los bendiga, los quiero mucho y hasta la próxima. Lo único que me resta decirles, what's up guys, bye, hasta la próxima.